Arratxeldon dan hori eta ongitarre esan zaiteste itzuliko webinar serie honetara. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a las webinar series de la itzulia. Eta lanik eta baina agurtza geure mai eh, laguna. Joseba Beloki, Arratxaldeon, Joseba. Arratxaldeon, Jon, Arratxaldeon guzti da hemen gaude beste egun bat laugarren eguna, Hoy va eh, a. me guste informa con información al y webinar a un vídeo se seguro un batizando decía que cuarto día de estas eh, webinar eh, bueno eh, súper más que interesante hemos conseguido sacar muchos, eh, muchos datos de aquí Cuatro, cuarto día en el que para hoy tenemos con nosotros a, a Xavi Arteche. Eh, parte de ese staff técnico de, del equipo Ineos Trenedier y, y Nadal, que desde aquí pues, eh, saludamos ¡Aupa Xavi! ¡Chaldeón! ¡Aupa! ¡Chaldeón Danori! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la jornada? Bueno, está siendo un poco quizás no la mejor Izulia para nosotros de momento Pero, pero bueno, ahí seguimos en, en la pelea, ¿no? Que es lo importante Muy bien Xavi, bueno... Eh... Como decía en la presentación, eh, tu ponencia es la, la cuarta dentro de esta serie y sobre todo pues eh, sabes un poco la, la temática. ¿no? Nosotros ahora te vamos a dar paso, nos cuentas bueno, sobre todo este talentos, precocidad eh, y rendimiento. Y después, pues, eh, bueno, jugaremos un poquito con todas aquellas preguntas, inquietudes, eh, bueno, que nos, que nos lancen nuestros oyentes. Yo también te lanzaré alguna pregunta. Sobre todo, lo importante es eso: que estés a gusto, que nosotros también, ya desde luego, con tu presencia lo vamos a estar. O sea, que, eh, que vaya todo esto bien. Vale, por lo tanto, tuya es la, la palabra, Xavi. Ok, es que ricasco a. A ti, es que a John, es que a todos los eh, que estéis escuchando. Y bueno, eh, es un poco un tema que, 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 que pregunta mucha gente, ¿no? Un poco parece que está de moda, ¿no? Hay gente muy joven ganando el Tour de Francia los dos, los dos últimos años y, y gente muy joven pues que viene pisando fuerte, ¿no? Eh, entonces, pues es un, un poco un tema de, de moda que la gente pregunta, y yo aquí voy a lanzar un poco cuál es, cuál es mi, mi idea acerca de, de todo esto. Eh, quizás con unas conclusiones un poco picantes, no sé si a alguno le gustará o no le gustará, pero bueno, yo lanzaré un poco cuál es, cuál es mi idea. El objetivo del día de hoy, por lo tanto, será un poco, pues. Eh, dar mi opinión acerca de por qué hay tantos ciclistas jóvenes hoy en día que están eh, con un rendimiento altísimo y algo, pues bueno, eh, que lo hemos visto otras veces, pero, pero quizás ahora lo estamos viendo con, con un grupo más mayoritario, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta que, que siempre hacen, ¿por qué los ciclistas estatales maduran más tarde? ¿Por qué nosotros no tenemos estos, estos, jóvenes, estos jóvenes talentos, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar responder un poco a, a todo esto, pues de la manera que, que yo entiendo que, que podrían ir los tiros. Entonces, bueno, aquí vemos un estudio de, que tiene bastante tiempo, eh, tiene ya más de, más de 20 años y, y fue, fue hecho con ciclistas eh, cuando el esto tenía el equipo amateur y el equipo profesional hicieron un estudio muy muy interesante en lo que en lo que bueno pues un poco vieron las, las diferencias fisiológicas entre deportistas profesionales y, y deportistas eh, de élite que eran un poco los de los del campo amateur no que prácticamente en aquella época pues eh, Joseba lo sabe muy bien que tenían una muy buena selección a nivel de corredores estatales no entonces eh, es, es, me parece interesante porque podemos ver aquí que cuando estudiamos los, los valores fisiológicos un poco de máximos, como el consumo máximo de oxígeno, las pulsaciones máximas, eh, potencias máximas, eh, relativas, apenas hay diferencias entre ciclistas profesionales y ciclistas amateurs de, de altísimo nivel. Entonces, eh, hoy en día también vemos, escuchamos, pues eh, fulanito ha dado un consumo máximo de alto, eh, un consumo máximo de oxígeno eh, de no sé cuánto. Al final son datos importantes, pero, pero bueno, eh, como vemos, esto no te hace eh, estar a ese alto rendimiento. En una es importante, pero no es lo que uno de los factores limitantes del rendimiento más importante, ¿no? Porque al final, como vemos, apenas hay diferencia entre los ciclistas amateur y los ciclistas profesionales, y a nivel de rendimiento sí que lo hay. Pero bueno. Lo que, lo que parece curioso, lo que me parece un poco interesante, es que, que a nivel de, de valores submáximos, en este caso ellos eh, utilizaron el, el, el umbral ventilatorio número uno y umbral ventilatorio dos, y en este caso, vemos un poco cómo en el umbral ventilatorio dos sí que hay diferencias. Sí que hay diferencias de, de potencia bastante significativas en cuanto a los, eh, los ciclistas amateur. Pues eh, en este umbral eh, movían 320 vatios, pues los ciclistas profesionales movían casi 390 vatios. ¿no? Entonces eh, ya estamos viendo de que, de que es más importante estos valores submáximos que los, que los valores máximos a la hora de, de hacer el sesgo entre, entre ciclistas. Eh, que están consiguiendo un gran rendimiento en profesionales y los que, y los que todavía no lo, no lo consiguen. Entonces, para mí hay un poco dentro, hablando de los valores eh, submáximos, que aquí no están recogidos, eh, podemos hablar de, de los, del umbral ventilatorio, del umbral del tato, pero también podemos hablar sobre todo de, de eficiencia, ¿no? De eficiencia gruesa o la gross efficiency que ha sido pues, bastante medida eh, a través de los años entre en el, en el ciclismo profesional o, o bueno entre, entre los fisiólogos que han estado en el, en el ciclismo ¿no? entonces para me imagino que, que la mayoría de o todos los que estáis escuchando esta, esta charla ya sabéis lo que es la eficiencia gruesa pero bueno la eficiencia gruesa al final es un poco el trabajo realizado dividido por la energía consumida multiplicado por 100 para que nos hagamos una idea es un poco el, el saber eh, para desarrollar los, los vatios que desarrollamos, cuánta energía tenemos que, que consumir. ¿no? Entonces, eh, esta medida, más o menos en ciclistas profesionales, eh, se suele dar entre el 20 y el 25% de la energía que gastamos, entre un 20 y un 25%, para, para entenderlo de alguna manera, se traslada en los vatios que nosotros eh, producimos para, para mover la bicicleta para, para adelante. ¿no? Entonces, bueno, os pongo un poco dos. Dos estudios eh, que me parecen interesantes también. Eh, Santalla y, y, y colaboradores estudiaron en el primer eh, estudio. Podéis ver que aquí tenían datos datos muy interesantes porque porque si no recuerdo mal aquí eh, hay gente de, de la época del banesto, hay gente de la época de la de la once. Terrados es uno de los de los eh, de los autores de este, de este estudio. Entonces, al final, eh, tenían un grupo eh, de estudio con, un, pues con, con aletas de, de altísimo nivel, ¿no? con ciclistas de, de altísimo nivel. Y un poco lo que, lo que podemos ver es que, pues bueno, que, esa, que esa eficiencia, al final, pues, eh, pues se puede conseguir eh, aumentarla. ¿no? Y por otro lado, pues vemos en el segundo estudio que, que bueno, no hay que, no hay que decir cuando, cuando leéis un poco de, de es un estudio de caso, eh, en este caso eh, es Lane, Lane Armstrong el, 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 del que hacen el estudio de caso, y podemos ver también que Lens cuando era cuando era joven, pues tenía una eficiencia del torno al 21% y con el paso de los años ya cuando, cuando pasa a ser un ciclista un poco líder a nivel mundial en los en los Grand Tours, pues eh, su eficiencia aumenta, ¿no? Aumenta pues a 23 y medio, 24%, pues datos ya que son que son un poco en, en ese rango pues lo, lo máximo que hemos visto un poco en, a niveles de, de eficiencia, ¿no? Nosotros eh, hace ya unos cuantos años eh, en la Universidad de Vitoria también con un, con un grupo de, de ciclistas jóvenes que, que teníamos hicimos un estudio que, que bueno que, eh, que intentamos analizar un poco cuáles eran los, los valores fisiológicos de, de ciclistas jóvenes ¿no? y aquí podéis ver un poco un, en, en un trabajo de, que, que hicimos en este, en este estudio. Eh, con ciclistas muy jóvenes, de 19-20 años. Eh, afortunadamente, entre ellos eh, teníamos al, al vencedor de la etapa de hoy de la, de la Itchulia, o sea que, que me viene muy bien. Y, y ahí pudimos ver pues, bueno, que, que estos ciclistas pues, que, que tenían una eficiencia pues, en torno al 20-21%. ¿no? Entonces, sería interesante eh, poder ver estos ciclistas y al, al paso de los años, con, con ese trabajo en el, en el campo Voltour, pues qué, qué eficiencias tendrían hoy en día y cómo hubiesen evolucionado. ¿no? Estos ciclistas, eh, en su época, eran unos ciclistas de categoría amateur muy buenos, pero nunca hubiesen conseguido muy buenos resultados en el campo profesional. Y hoy en día, pues eh, como podemos ver, eh, varios de ellos están consiguiendo a nivel World Tour, pues conseguir eh, victorias muy, muy importantes, ¿no? Con esto, pues bueno, quiero llegar un poco a la, a la, a la conclusión del día para poder intentar responder a, a esas dos preguntas iniciales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día vemos muchos ciclistas como Pogachar, como Bernal, como Benepoel, que, que, que evidentemente son, son talentos, eh, evidentemente son tale talentos precoces y están a un altísimo rendimiento a nivel mundial ¿no? y en edades muy, muy, muy tempranas de entre los 20, 23 años. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué somos capaces de, de, de detectar antes ese talento? Pues por, por un lado, pues porque hoy en día los entrenadores, eh, los que nos movimos en el, en el mundo profesional, Gozamos de muchas más herramientas de lo que, de lo que había anteriormente, esa es, esa es mi opinión. Eh, podemos medir muchísimas más cosas, podemos medir el rendimiento, podemos medir la fatiga, podemos medir la recuperación, podemos medir un montón de factores nutricionales y al final eso te da a, a optimizar el, el, el rendimiento, a detectar los valores antes y, y quizás a, a descubrir mucho antes el talento y a tener menos miedo, ¿no? Quizás antes había, había más miedo a eh, este ciclista estará preparado para afrontar un gran tour, sí o no, es demasiado joven, eh, será estará, eh, estará preparado para, para poder liderar el equipo en una carrera importante, sí o no, pues yo creo que hoy en día tenemos muchísimas más herramientas y podemos fallar menos, eh, es más fácil en alguna medida la labor de, del entrenador, podemos equivocarnos menos y podemos arriesgar más en esa, en esa manera. ¿no? Y, y yo creo que esa es un poco la, la clave de, de, de poder decir por qué hoy en día... Eh, podemos eh, acelerar más el proceso de, de, de estos talentos jóvenes, ¿no? No quiere decir que hoy en día los ciclistas sean, sean más listos que lo que eran hace 20 años o 30 años. Yo creo que, que, que antes eh, era una evolución mucho más natural y hoy en día, eh, pues bueno, podemos, podemos descubrir antes esos, esos talentos y, y desarrollarnos de una manera más rápida, ¿no? Y por otro lado, la, la segunda pregunta, un poco que, que lanzaba al principio: eh, ¿por qué en el ciclismo eh, más cercano al nuestro no, no salen estos talentos de una manera tan, tan rápida? Pues yo creo que una de las claves, eh, al final, eh, decirlo de una manera simple me parecería, pues bueno, eh, eh, demasiado atrevido, ¿no? Pero, pero un poco la, la principal eh, razón que, que, que yo creo es. Que, que el sistema eh, de desarrollo que tenemos un poco en el, en el ciclismo estatal no está eh, preparado para, para que el ciclista se desarrolle de una manera muy rápida. Al final, como hemos visto, ese, esos valores submáximos, ese, esos eh, valores de, de, de umbral ventilatorio, de umbral de lactato, de umbral anaeróbico, llamarle como queráis, o sobre todo el que el ciclista pueda ser eficiente, ¿cómo se consigue? Pues con un trabajo sobre todo de altos volúmenes eh, durante los años. No se puede mejorar la eficiencia de un 20 o un 25 eh, en una sola temporada. Al final hace, hace falta que tengamos una consecución de varias temporadas con altos volúmenes, a baja intensidad, y eso, en mi opinión, desgraciadamente, en el sistema de, de competición y entrenamiento que tenemos en la base, en el ciclismo estatal, no existe. Tenemos ciclistas que en categorías junior, en categorías sub-23, eh, tienen unas competiciones bastante limitadas en duración, entre dos y tres horas y media máximo, y esos ciclistas entrenan para competir en ese tipo de competiciones. Mientras que estos ciclistas que podemos estar viendo ahora en, en, en imágenes llevan desde, desde categorías mucho más tempranas. Desde que tienen 16, 17 años, con volúmenes de trabajo muchísimo más amplios. No estoy diciendo de que vayamos a, a quemar etapas o de que vayamos a quemar ciclistas, pero sí que estos al final tienen unos volúmenes de trabajo mucho más grandes que, que los ciclistas que podemos tener disputando en categoría matera a nivel estatal, lo cual hace que cuando tengan 21, 22, 23 años, Prácticamente ya llevan cuatro o cinco años en categoría profesional, entrenando de una manera eh, más eh, adaptada a esa categoría, y al final, eh, pues esos valores, un poco tanto, tanto de eficiencia como, como de umbrales, han aumentado y, y es lo que, lo que hace eh, pues bueno, que, que estén consiguiendo ese tipo de resultados. ¿no? Nuestros ciclistas, pues. O una de dos. Y esa es un poco a la conclusión que quiero, que quiero llegar yo. Y decía un poco que podía ser un poco polémica, porque es mi punto de vista. Tenemos dos opciones. O cambiar el sistema de trabajo en la base, o tener paciencia. Y dejar que vayan madurando poco a poco. Y al final, pues estamos viendo eh, que ciclistas, un poco. Eh, que al final siempre la gente tiene el miedo. ¿Se acabará el ciclismo estatal? No se acabará. Tendremos grandes talentos y si trabajando bien. Eh, explotarán y rendirán, pues si no es con 21 o 22 años, lo harán con 25, 26, como casi siempre ha sido un poco eh, lo normal por, por estos lares, y, y yo sigo teniendo confianza de que, de que eso seguirá sucediendo. ¿no? Y esta ha sido un poco, Joseba, eh, mm. las conclusiones que, que quería lanzar, mi idea de que quería lanzar, eh, y bueno, no sé si podría haber alguna pregunta. Sí, vamos a empezar. Por primero quiero uh, quiero comentarte que yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy uno de los grandes defensores de, de aumentar el kilometraje, sobre todo en categoría sub 23. Uh, quienes seguimos el calendario y vemos cómo después parte de nuestros chicos van a correr o viene el Giro Joven o van a correr a Osta o van a correr ese tipo de carreras o quizás incluso con la selección cuando se va a correr. A carreras a, a Bélgica, Holanda y demás eh, tienen ese gran problema. ¿no? Es decir, estamos eh, abriendo la, digamos, la temporada con pruebas de entre 90 a 100 kilómetros para luego afrontar carreras de la Copa de España pues ya con kilometraje más alto. Pero en sí, esa normalidad, ese día a día o ese fin de semana, fin de semana, nos estamos yendo a carreras express. ¿no? Que en realidad también, pues eh, después cuando sales fuera, pues te falta mucho trabajo. Eh, por parte de Federación, por parte a nivel organizativo, por parte de los equipos, por parte incluso de los equipos profesionales que empiezan a trabajar ese semillero, ¿quién tiene más culpa o quién puede forzar más a quién para que todo esto pueda cambiar? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que. Es una pregunta difícil porque al final el, el, el ciclista que quiere, ¿no? el, el, el ciclista quiere ser profesional y el ciclista para llevar a profesionales necesita resultados. Para tener resultados, pues bueno, está, está un poco amarrado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 bueno, que, que los ciclistas y los, y los equipos, quizás no amateurs, me refiero, no tengan, no tengan, y los organizadores, pues eh, te diría que, que tampoco, ¿no? Eh, yo creo que tiene que venir un poco desde un punto de vista más federativo. Eh, es mi opinión, yo creo mm. que, que, bueno, que la federación se tiene que, 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 bueno, que, que dar cuenta un poco ¿no? de, de, de a dónde va un poco el, el ciclismo, de qué es, eh, cuál es la manera que tenemos que, que trabajar y poco a poco empezar un poco a trabajar en esa, en esa sintonía ¿no? y involucrar, eh, la federación tiene que ser un poco el, la, la encargada de involucrar a, a todos los diferentes estamentos, ¿no? a organizadores, a, a equipos, a, a todo el mundo, para, para empezar a trabajar todos en la, en la misma dirección. Entonces yo creo que al final para eso están las federaciones. Las federaciones están para, para un poco eh, estructurar todo, todo el sistema, ¿no? ser ese punto, ese nexo de, de unión y, que, y marcar un poco una dirección a donde queremos llegar. Entonces yo creo que, que ellos, ellos deberían de, de marcar un poco cual tiene que ser la, la dirección. O si la federación marca que la dirección correcta es la que tenemos actualmente, por eso decía, pues que tenemos que tener un poco paciencia con, con nuestros corredores, ¿no? Porque también veo. Desgraciadamente no sigo el ciclismo amateur como lo seguía antes, pero sí que cuando, cuando hablas con la gente ves un poco que, que los chicos tienen prisas, porque se les marcan prisas, porque se les marcan metas y parece ser que. Que, que un ciclista sub-23 con 20, 21, 22 años, pues ya es, es, está mayor ¿no? para, para ser ciclista profesional y ya se le está pasando el arroz. Cuando tenemos un montón de casos, eh, pues bueno, el tuyo mismo, que tampoco pasaste con 19 años y, y llegaste a donde llegaste, y, y bueno, y tenemos casos que no es necesario empezar a competir con, con 14 años. Y, y vemos a, a Primo Roglic, que es un corredor que, que empieza tarde, pero, pero es capaz, de en, un de, de, en un deporte como en el ciclismo, de conseguir grandes resultados, ¿no? Entonces, bueno, un poco la, la, la idea que quería lanzar yo es que, que hace falta un periodo de, de, de tiempo, de adaptación, para conseguir esos, esos resultados, pero que ese periodo hay que, hay, que, hay que pasarlo y hay que trabajar de una, de una cierta manera, ¿no? Xavi, si hablamos de, ese, de esa captación de, de talentos, eh, sobre todo ahora que en el mundo ciclista, pues ya desde hace ya unos cuantos años, y sobre todo con esa oleada de anglosajona, se han abierto muchas fronteras, llegamos a más sitios donde antes no, no llegábamos. ¿no? Eh, ¿Qué es antes? El huevo, la gallina, es decir, eh, esa, digamos, esa captación de talentos se hace en función a. O bien datos que alguien manda y luego hablaremos de la condición que tiene que tener esa persona, esos ojeadores, o vamos en función del chico que ha ganado o el chico que casi ha ganado, vamos a controlarle a ese chico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de captar, captar así los, los chicos o las chicas? Hombre, yo creo que al final el, el punto inicial es, son, son los resultados, ¿no? Que es un poco lo que, lo que, lo que llama la atención. Eh... Y luego, pues bueno, pues ahí puedes empezar a hurgar, ¿no? eh, a, a ver un, ciclistas que consiguen grandes resultados, pues qué, qué valores tienen a, a diferentes parámetros, eh, qué es lo que han trabajado para conseguir esos valores, que también, es, que también es importante y cuál es un poco el margen de progresión que puedan tener en los próximos años. ¿no? Evidentemente, o desgraciadamente, pues bueno, un poco los, los resultados es un poco lo que, lo que primero refleja. Pero, pero bueno, luego también hay, hay, hay estructuras, hay equipos que, que realmente trabajan, trabajan muy bien, independientemente de, de estar pensando en los, en los resultados. Y esa gente muchas veces suele ser muy fiable, ¿no? Muy fiable a la hora de decir, bueno, este, este chico quizás no es el que esté consiguiendo ahora los mejores resultados. Pero, pero bueno, es un, es un ciclista que, que dentro de unos años quizás eh, esté por encima de los que ahora están consiguiendo resultados. ¿no? Y yo creo que esa gente, un poco la, la información eh, eh, subjetiva de, de esa gente también, pues yo creo que de los ojeadores y, y de los que trabajan un poco con, con este grupo de chavales jóvenes, que hay, que hay equipos y estructuras que realmente trabajan muy bien, pues yo creo que, que es importante. ¿no? ¿Qué es lo primero que llama la atención a un preparador como tú, a un, un tío que ya estás en el World Tour ya desde hace bastante tiempo? Cuando tú ves a un chico, una chica joven que dices, ostras, esa tiene algo. ¿En qué es en lo primero que te fijas? Hombre, pues eh, como te decía, al final como, como preparador, eh, al final estamos, somos un poco psicópatas de, de ir a, a, a ver los, los datos de potencia, ¿no? que es un poco lo que... Lo que, lo que mayor información nos puede dar a, a priori eh, y saber un poco cuál es la, la fisiología eh, de, ese, de ese ciclista. Yo, pues bueno, he trabajado muchísimo tiempo en, en la categoría amateur, he estado 13, 14 años trabajando eh, con ciclistas eh, en la categoría amateur y también me tocaba hacer un poco esa captación de otro modo, también ¿no? de, de la categoría juvenil, de, de los corredores que venían un poco de categoría juvenil. Y siempre, siempre he pensado y que, que una cosa son los resultados y es un poco lo que te decía, lo, lo, lo primero que ves, en aquella época tampoco man podíamos manejar datos de potencia, pero sobre todo para mí es muy importante el saber esos datos, cómo los ha conseguido, cuánto ha entrenado, cuánto ha trabajado. Para, para conseguir esos datos. Y eso te va a dar una idea de cuál es el margen de mejora de, de ese corredor. ¿no? Entonces, para mí, tan importante, sobre todo en categorías inferiores, tan importante como saber cuáles son sus valores, es saber qué es lo que ha trabajado para conseguir esos valores y cuál es el margen que nos, que nos queda. ¿no? Mira, vamos con algunas preguntas que nos lanza. Por ejemplo, Eric Hill nos habla de cuáles son los parámetros que más... Marcan la diferencia entre el ciclista amateur y el, y el PRO. ¿no? ¿Cuáles quizás en los eh, parámetros que más, más, eh, más, más marcan? O sea, al final es un poco dónde está ese salto. ¿no? Bueno, yo diría un poco que pues, eh, esa eficiencia que hemos visto es, es realmente, realmente importante. Eh, cuanto más eficiente sea el ciclista, eh, más, en, más va a ahorrar más va a guardar, más va, más va a poder tener en el, en el tanque para, para final de carrera. Y entonces creo que es un, es un detalle o un factor muy importante y sobre todo yo creo que un poco lo que, lo que marca el rendimiento, en la, la diferencia en este caso, pues eh, básicamente es un poco la... La, la potencia umbral. ¿no? El, el, el umbral en este caso yo creo que es un poco el, uno de los mayores factores limitantes del rendimiento en el, en el ciclismo profesional. Al final, pues, eh, pues bueno, las, las etapas se pueden decidir eh, en subidas de 10, 20, 30 minutos. Y, y bueno, hablar de, de la potencia umbral es, es, es un poco genérico. Eh, no quisiera decirlo de esta, de esta manera, pero por simplificarlo, yo creo que son los factores más. Que más, que más pueden eh, eh, diferenciar. ¿no? Como te decía antes, un ciclista joven puede tener unos consumos máximos de oxígeno muy altos, pues que al final es, es bastante eh, genético eh, esa capacidad. Puede tener un, unas eh, potencias máximas eh, muy altas o, o picos de potencia muy altos, pero, pero luego el, ese ciclista cómo va a responder después de cuatro horas, cinco horas de carrera o, o en un esfuerzo de, de 30 minutos, pues yo creo que eso es lo que va, va a marcar las, las mayores de, de diferencias, ¿no? Entonces, pues un poco, eh, yo si tuviera que decir algo diría que para mí la eficiencia y, y el umbral son, son los factores más importantes. Mira, se había hablando de precocidad. Eh, nos comentan, nos comenta eh, Pablo sobre el número de carreras eh, a nivel junior y cadete, ¿no? No es que quizás estén corriendo demasiado los, los chicos y las chicas, es decir, le, le dan poco tiempo a la parte basal y están todo el día a tope cada fin de semana. Eh, ¿Crees que se corre mucho en esas categorías? Eh, no sé exactamente cuántos días de cuántos días de competición tienen, pero, pero segura, seguramente no sea, no sea demasiado, ¿no? No creo que, que corran demasiado. Otro de los, otra de las cosas es un poco cuando hablábamos de, de organización de competición es eh, el sistema que hoy en día prácticamente tenemos es un sistema y quizás en Junior y en cadetes pues, eh, pues sea, eh, sea lo correcto pues porque, pues porque así debería de serlo pero sobre todo más adelante yo creo que que ya Juniors de, de bastante nivel o, o categoría sub23, eh, carreras por etapas la verdad cada vez hay menos y cada vez se corren menos y prácticamente cuando pasen a profesionales es con lo que se van a, con lo que se van a encontrar entonces yo creo que el sistema de competición tampoco está adaptado o adecuado a lo que, a lo que luego se van a encontrar, aquí tenemos muchísimas carreras de un día, sobre todo en Euskadi, pues tenemos el torneo Lendakari, el torneo Euskaldun pero las carreras importantes por etapas que, que teníamos, prácticamente todas han desaparecido. Entonces, yo creo que, que esa es una laguna muy importante que hay hoy en día también en el calendario. ¿Qué me dices de los equipos y las carreras eh, continentales? ¿Puede ser una alternativa trabajar con la categoría continental? Sí, por, su, por supuesto. Yo creo que, que bueno, eh, pues prácticamente... Eh, ciclistas, ya te digo, de otros, de otros países, eh, prácticamente de junior, los buenos pasan a una categoría continental, aquí pasan a una categoría amateur. Esos ciclistas continentales ya están teniendo pues, eh, sus 50, 60, 70 días de competición, eh, corriendo varias vueltas por etapas con, con ciclistas de categoría continental profesional y quizás a veces con categoría world tour, ¿no? Entonces, el, el nivel evidentemente que están adquiriendo desde los 19 años es muchísimo mayor. Eh, aquí, repito otra vez, es, es difícil. Los, los equipos continentales no tienen tanta capacidad para poder competir eh, carreras importantes. Eh, no tienen tanto presupuesto para poder poder salir a, a competir a nivel internacional, entonces están un poco limitados en, en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que, que a la larga es una categoría, eh, pues yo creo que, que, que muy atractiva, y, y equipos punteros eh, a nivel nacional que están que están eh, disputando la, la copa españa que están disputando ese tipo de carreras si tuviesen la oportunidad de, de crecer de dar un paso más de tener una categoría continental de poder competir con, con equipos profesionales en carreras eh, profesionales eh, pues bueno en carreras de un día en carreras por semanas y por etapas y, y a nivel internacional también yo creo que crecerían muchísimo más rápido estarían estarían ya metidos un poco en el sistema de competición de la categoría profesional. Estoy seguro que cambiarían, sus entrenadores cambiarían su sistema de entrenamiento. Eh, en competición adquirirían otro nivel y poco a poco llegarían al campo profesional con, con más bagaje cuando, cuando den el salto que, que, el, que el que tienen, ¿no? porque al final, después de pasar el, el salto de categoría amateur profesional, sigue siendo muy alto. Y, y bueno, pues, eh, pues hay, que, hay que pagar ese, ese peaje de, de adaptación. Esta mañana, una de nuestras eh, eh, oyentes me, me pedía por, por mensaje que te lanzase esta pregunta. Ella no iba a poder estar por un tema de una, de una intervención quirúrgica. Desde aquí le mandamos un saludo a, a Ushue y me hablaba del de aspecto psicológico. ¿Cómo se prepara un ciclista en el aspecto psicológico? O si se trabaja. Ese es otra, otro de los aspectos que quería tratar. Yo creo que, yo creo que no se trabaja tanto como se debería, ¿no? Eh, creo que, que es una faceta que, que bueno que, que pienso que, que podríamos hacerlo mejor en el empezando por el por el campo World Tour, que quizás tenemos más medios y, y a veces no le damos tanta, tanta importancia como, como la que tiene, ¿no? Estoy seguro que es, una, que es un campo en el que se puede. Se puede trabajar muchísimo más. Eh, todos estos ciclistas que, empezando, digamos, por, por la élite, eh, de entrada tienen algo diferente, ¿no? Tienen, tienen una. psicológicamente son ciclistas que, que realmente saben lo que quieren, que saben que son, que, que son un poco caníbales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, no tienen miedo a, a la competición, no tienen miedo a, al rival. Eh, tienen las aspiraciones eh, muy grandes desde, desde muy jóvenes y eso les hace un poco eh, el ser líderes el, y bueno el conseguir también objetivos más importantes. ¿no? Pero a su vez, eh, cada vez hay, hay más presión, hay más, hay más eh, eh, no sé cómo decirlo, eh, en el campo profesional o en la categoría World Tour, eh, yo creo que, que, bueno, que, que el estrés general que, que hay, está aumentando y estos chicos no dejan de ser chicos muy jóvenes que han conseguido el alto rendimiento muy rápido pero como en todo como en todas las facetas de, de la vida hay momentos buenos y hay momentos malos para los momentos buenos estamos todos preparados para los malos no todos estamos preparados y cuando sí. lleguen esos momentos eh, el tener ayuda eh, la ayuda correcta alrededor o el no tenerla eh, yo creo que yo creo que es clave y pienso y, y lo digo eh, abiertamente que, que creo que en, en las estructuras profesionales no estamos lo suficientemente preparados para cuando lleguen esos momentos malos para estar preparados y, y, y reaccionar lo más lo más rápido posible y, y bueno que, te, que los que los chicos tengan esa, esa ayuda necesaria no al final pues bueno estamos viendo casos ¿no? como como el de Marcel Kittel el de Tondumolén ciclistas de, de altísimo nivel que, que no pueden soportar esa presión. Eh, la presión que ellos mismos están poniendo, más la presión del equipo, más la presión mediática, llega presión por todos los lados, y, y al final, pues, la, la gente explota, ¿no? Explota pues porque no hemos sido capaces de, de verlo y, y de tratarlo. Eh, Xavi, tú que estás en el día a día con, con tus corredores, con tu grupo de trabajo, en el que bueno sabemos y te, mucha gente te conoce por, por estar en ese grupo de GAN. Eh, ¿Cómo le explicas tú a un corredor como Egan lo que le ha pasado a Dumolán o lo que le pasó a Marcel Kittel? Eh, pues bueno, es, 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 es difícil, ¿no? Eh, es difícil, pero es la, pero es la realidad y, y, y ellos mismos un poco tienen que, que aprender a, 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 a valorar lo que, lo que son, lo que han conseguido. Y, y a disfrutar de, del momento, a disfrutar de, del día a día, a disfrutar de, de cada carrera, independientemente del resultado. ¿no? Yo creo que eso, eso es lo más, lo más importante, para que, para que el vaso no se vaya llenando y el vaso termine por, por desbordarse. ¿no? Entonces, al final, yo creo que, que como te decía antes, eh, son ciclistas caníbales, son ciclistas que quieren ganar, pero eso conlleva también una presión extra, ¿no? la presión que ellos, me, ellos mismos se meten. Eh, que es muchísimo mayor que la de que la presión que cualquiera eh, externo pueda meter, ¿no? Pero esa presión externa además, pues eh, puede ser un poco la, la gota que colma el vaso, ¿no? Entonces eh, tienen que darse cuenta que, que eso es una de la, que es una realidad, que es una de las posibilidades y que, y que quizás antes de que, de que suceda que, que es bueno también pedir ayuda, ¿no? Yo creo que los que estamos alrededor son, tenemos que, que estar siempre muy atentos eh, y cuanto más jóvenes sean, más atentos, porque tienen menos experiencia, tienen menos recursos en la vida y al final es más fácil caer en, en, ese, en ese círculo, pero porque al final son, son seres humanos, eh, la cabeza nunca sabes por dónde, por dónde te va a llevar y, y es una herramienta más, ¿no? Pero, pero sí que nadie se puede, se puede, hay que hacerles ver que nadie se puede sentir in, in, invencible, indestructible, eh, de, que vaya, de que vaya a caer en ese, en ese agujero, porque, porque bueno, eh, ya te digo, que los demás músculos eh, de alguna manera los podemos, los podemos medir fisiológicamente. Pero ese que está dentro dentro de la cabeza, pues pues nos cuesta mucho eh, medirlo y, y saber por dónde nos va a llevar, ¿no? Así que yo creo que, que bueno que es algo que de lo que hay que hablar con ellos. Sí, Xavi, porque yo creo que al final tampoco es fácil. Es decir, eh, hemos visto el caso de, de Benepool, Tú lo marcas aquí en esta en esta diapo de, de conclusiones. Eh, Benepul debuta en la categoría, gana en Donosti. Se nos cae por un puente, se fastidia la, la pelvis, si no recuerdo mal, le está costando recuperar, arranca o no arranca. Fijaros lo que ha cambiado en muy poquito tiempo, ¿no? Es decir, un chico que estamos hablando que arrasa en categorías inferiores en ese mínimo paso que ha hecho por ellas, porque le ha durado absolutamente los dos años de junior, llega al campo profesional, vence, entra en una dinámica súper positiva y ahora vemos cómo está intentando recuperarse de una grave lesión. Eh, ¿Son mucho más vulnerables los eh, ahora digamos los ciclistas o las ciclistas jóvenes eh, pre, que son precoces y dentro de esa precocidad que quizás son de potencial mucho más alto? Yo creo que sí, yo creo que son mucho más, más vulnerables por el simple hecho de que, de que prácticamente eh, no han saboreado la parte mala de, de, del deporte o, o, o de la vida, ¿no? Al final son, son deportistas que, que vienen desde jóvenes pues, eh, consiguiendo, consiguiendo grandes objetivos, eh, ganando muchas carreras eh, y bueno, al final eh, no han pasado un poco las, eh, las calamidades. Un ciclista que, que, bueno, que va más poco a poco, que, que ha perdido más que ganado, pues al final pues... Eh, pues bueno, va, va adquiriendo recursos, va, va adquiriendo experiencias y, y va, va un poco forjando ¿no? su, su carácter, su, su, sus emociones y, y todo. ¿no? Entonces, un ciclista un poco que, que desde joven eh, viene un poco en esta, en esta aureola de, de ganador y, y consigue objetivos eh, importantísimos, pues, pues muy joven, pues siempre va a llegar un momento en el que, en el que algo. algo se va se va a truncar o, o bueno eh, se va a torcer no entonces pues bueno en el caso de, de Benepoel, con con esa caída cuando las expectativas eran eran muy altas cuando todo el mundo hablaba de él pues pues pasa a, a un segundo plano no pasa a una fase de, de rehabilitación lo mismo que con Egan, ¿no? al final eh, viene de ganar un Tour de Francia, eh, llega el siguiente año, un año complicado con, con todo el tema de la pandemia eh, y bueno, eh, está llamado a ser eh, el favorito el anterior ganador y, y bueno, problemas de, de salud pues, pues le impiden rendir a ese, a ese nivel y, y no es fácil aceptarlo, no es fácil asumirlo. Porque los mismos que te han puesto arriba, al eh, el, eh, el día siguiente te van a te van a estar dando caña y, y vas a pasar de, de escuchar los halagos de todo el mundo a escuchar críticas, a estar pues bueno eh, no tan en, en boca de, de la gente y eso hay que saber hay que saber aceptarlo, ¿no? Entonces. Ya te digo una persona con más experiencia, con, con bueno, pues el, el caso de Chris Froome, eh, el corredor de, de la última época, eh, el mejor corredor en, en grandes vueltas, con el palmarés que tiene, tiene el accidente que tiene, intenta volver, eh, de momento no ha podido conseguir el nivel que se espera, eh, evidentemente eh, tendrá críticas de, de los medios, de la gente, de, de las redes sociales por todo el mundo. Pero es una persona ya más madura, ¿no? Con más experiencias, que ha pasado muchos altibajos en la, vi en la vida, en el deporte, y que seguramente lo, lo asume de otra manera y, y lo sabe gestionar de otra manera, ¿no? Estos chicos todavía no tienen esos, esos recursos, entonces yo creo que desde ese punto de vista sí que son muchísimo más vulnerables y sí que hay que tener mucha más atención con ellos. Eh, Xavi, ¿qué me dices de corredores tipo Ayuso? Bueno, pues eh, yo creo que son, que son corredores eh, que quizás están saliendo un poco de la, del, del sistema eh, tradicional que tenemos, que tenemos aquí, ¿no? eh, Podemos hablar que, que ciclistas ya de una en una edad mucho más temprana eh, ayuso se ha ido a una categoría continental, pero ya con un salto preparado a la categoría World Tour. Carlos Rodríguez ha dado el salto directamente de categoría Junior a la, a la categoría World Tour porque quiere evolucionar lo, lo antes posible. Eh, no sé, corredores como, como Barrenechea, que prácticamente en un año por el campo aficionado ya pasan al, al campo profesional. Eh, les va a costar, pero, pero son corredores que, que, bueno, que están siguiendo un poco esa, esa oleada de, del, del ciclismo. Internacional, ¿no? Y yo creo que, que bueno, que, que la apuesta que ha, hecho, que ha hecho Ayuso, que es una apuesta muy importante por su parte, le va a dar muchísima madurez, le va a dar muchísima. Bueno, eh, lo, va, lo va a curtir de, de una manera, el salir a otro país, eh, otra manera de correr, otro idioma, pero también. Otro tipo de, de carreras, ¿no? Las carreras que Ayuso está corriendo y, y, y afortunadamente está ganando no son carreras de 80 kilómetros. Aquí tenemos carreras muy buenas en las que todos nos fijamos, una, una subida gorla o otro tipo de, de carreras, pero no dejan de ser carreras muy cortas, muy explosivas. Y, y, y bueno, el, el ciclismo que ellos están viviendo y experienciando es un ciclismo totalmente totalmente diferente, ¿no? Por eso decía, de que, de que aquí a veces se, se critica, que nosotros. Que nosotros no, no tenemos la o no eh, los ciclistas de aquí no maduran tan tan rápido. No maduran porque, porque, bueno, porque están metidos en, otra, en otro sistema de, de desarrollo. ¿no? Eh, pero estoy seguro que, que estos ciclistas jóvenes como, como Ayuso, como Carlos, como Barnechea, como, como otros, que si se meten en la rueda de, de estar en, esa, en, ese, en ese tipo de, de estructuras desde muchísimo más joven. De llevar una, un entrenamiento adecuado, pues veremos resultados en, en muy corto plazo. ¿no? Eh, Xavi, eh, si nosotros, por ejemplo, trabajamos con estos chicos jóvenes, eh, quizás eh, no es momento de preparar o de llevarles, o de alguna manera, eh, trabajar con ellos, eh, bueno, con reflejos que pueden tener del momento, ¿no? como puede ser el caso de. de, 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 de Perdón de Bernal, con esa, esa lesión de espalda y ese quizás año complicado que, que lleva tras haberse uh, coronado en el, en el Tour hace, hace dos años, o en el caso de, de cualquier corredor que haya tenido una esto. Es decir, eh, pasáis jóvenes, Ayuso, Carlos, tal, la gente que puede estar ahí, pero quizás antes de que te pase nada, no habría que ponerle sobre la mesa y decir, señores, vamos a empezar a trabajar todo esto, porque luego también está eso, la parte del rendimiento, la parte que ellos tienen que empezar a saber gestionar, ¿no? Es decir, trabajo, no trabajo, concentraciones y demás, porque esa es una pieza yo creo que clave, porque ahí sí que quizás estamos viendo cómo hay en otras disciplinas gente que, que termina aburriéndose de la, de la disciplina. Sí, un poco... Sí, tiene razón, ¿no? al final eh, hay, que, hay, hay, que saber, hay que saber gestionar todo y, y, y pasar a profesionales eh, no quiere decir que, que haya que conseguir objetivos muy rápido, no, que no quiere decir que, que tengan que, que ganar carreras muy rápido, pero sí adaptarse un poco a lo, que, a lo que es la manera de correr en profesionales y sobre todo la manera de, de, de entrenar. Eh, yo te puedo explicar un poco el caso más... Más cercano, el caso de, de Carlos, que pasa de, de la categoría Junior eh, a un equipo World Tour, y, y, y yo soy el primero que, 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 bueno, que, que me parecía un paso un poco hasta, hasta arriesgado, ¿no? y, y tenía miedo pues, porque era conocedor de, de cómo es la categoría Junior aquí, y, y el propio Carlos era un corredor que, que a nivel Junior. Conseguía unos resultados impresionantes, eh, estuvo ganando, disputando las carreras más importantes eh, a nivel estatal, pero a nivel internacional también, eh, en un mundial, eh, en ese tipo de carreras, pues eh, tenía un rendimiento muy alto hasta que pasaba la segunda hora y, y ya bajaba su rendimiento. ¿no? Eh, entonces decía, uff, que venga el equipo, le va a costar pero poco a poco, al final, eh, no hay que tener miedo. sobre todo, yo creo que lo, lo, lo que decía antes, no, ese trabajo de volumen, ese trabajo de, de, de meter horas encima de la bicicleta, si se hace una ba baja intensidad, no se va a quemar nadie. no vamos a quemar etapas, no vamos a quemar los chavales. entonces, yo creo que hay que quitar un poco el, el, el miedo, no, a, a entrenar. luego hay otro, hay otro condicionante aquí, que si, si un chico tiene que entrenar, tanto tan joven y luego tiene que recuperar para poder entrenar al día siguiente, eh, cómo compagina todo eso con los estudios. Eh, entonces aquí hay, hay otra hay otra polémica, otra, otra disputa diferente, ¿no? Pero yo creo que eso sería eso ya, daría para, 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 otro. Para, para otro día no El, sí, sí. Ese, ese debate. Eh, es bueno que se dediquen 100% a, a la bicicleta. Es malo. Pues personalmente pienso que no es bueno, ¿no? Con 18 años que se dediquen 100% a la bicicleta. Yo creo que, mm. que, que tienen que tener la cabeza ocupada en, en otras cosas, ¿no? En, quizás no todo el mundo tiene que estar estudiando una, una ingeniería como, como lo está haciendo Carlos, pero, pero sí, por ejemplo, pueden estudiar otro tipo de cosas, idiomas, eh, otro tipo de formaciones, pero, pero yo creo que a estas edades los ciclistas tienen que, tienen que seguir estudiando, pero es, es mi opinión. Pero independientemente de eso, también pienso que ciclistas en esta edad, llevando una buena progresión, entrenando mayores volúmenes de lo que realmente entrenan hoy en día los ciclistas junior y ciclistas de categoría sub-23, no los vamos a quemar y no se, no se tienen por qué eh, aburrir o no tenemos por qué quemar ninguna, ninguna etapa. Ese es un poco mi, mi punto de vista. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Eh... Xavi, dos últimas y rápido porque terminamos ya, ¿vale? Eh, José Luis nos lanza, eh, ¿la resistencia a la fatiga genético o se entrena? No te sabría responder, <laughs> no te sabría responder si es algo que, si es genético o que es algo que, que se entrene, ¿no? Yo creo que se puede entrenar, yo creo que se puede entrenar, al final es mi opinión, pero no, no sabría responderlo al, al 100% cada vez es un concepto que se está, que se está estudiando más, eh, se están teniendo más, más datos, y quizás dentro de, de unos años o dentro de un tiempo, pues, pues tendremos la, la solución. Pero, pero, bueno, ahora mismo, yo creo que, que realmente es algo entrenable. pero, evidentemente, todo tiene un punto genético, no? al final, si no... Eh, eh, Estaría mintiendo. Todos estos talentos han nacido para, para ser ciclistas eh, mm. con, con unas condiciones genéticas mayores que, que la mía. Pero, pero, evidentemente, sin trabajo, tampoco van a, van a conseguir explotar eso, eso, esa, esas condiciones o esos, esos valores o esas cualidades con las que, con las que han nacido. ¿no? Seguramente mm. tengo un componente de las dos, de genético y, sobre todo, pues que habrá que trabajarlo. Y hasta la última. Me ha hecho mucha gracia cuando lo ha leído, porque Warner de, nos lanza y nos dice: ¿Hay algún estudio que explica la falta de un ciclista brasileño en el Pro Tour? Ya que el pelotón está bien disperso por atletas de todo el mundo. Es decir, falta un ciclista brasileño en el, en el World Tour. ¿Por qué puede no. ser esto? ¿Hay algún, algún por qué? Incluso si existe algún estudio. Pues eh, no lo sé, Ahí estoy leyendo bastantes estudios de, de algunos eh, investigadores brasileños que, que están saliendo, con lo cual yo creo que es como todo, al final es un país que no tiene un arraigo ciclista muy grande, o eso es lo que pienso, y, y al final, pues bueno, ni tienen, eh, eh, no digo que no haya talento, porque talento yo estoy seguro que hay en todos los lados, eso no tengo ninguna duda. Eh, Talento habrá, pero al final, pues bueno, si ese talento no, no hay posibilidad de, de explotarlo porque, porque no hay medios, porque no hay oportunidades para los chicos, pues es difícil, ¿no? Pero si realmente Warner consigue montar una buena estructura, seguro que es capaz de, de sacarlo. Yo le digo que nosotros tenemos un doctor y un fisio brasileños muy buenos en el, en el equipo, así que seguramente que llegará un ciclista rápido. Muy bien, Xavier. Pues es que muchas gracias por, por tu tiempo, por la info, por, por esta ponencia y sobre todo pues, por responder a cada una de las preguntas que nos han lanzado. Que sigáis teniendo salud para el trabajo, que nos hace falta ciclismo y que ojalá, ojalá, y por la parte incluso que a ti te toca, por parte ya no solo de, de Ineos Grenadier, sino también por esa parte de GAN que nosotros que somos muy fan de Egan y sobre todo somos muy fan de Chris, de Chris Froome yo me sensibilizo mucho con la causa de Froome soy de los que quiero que gane ese Tour de Francia ese quinto Tour de Francia aunque lo veo muy remoto porque lo digo públicamente porque así lo he escrito también en redes eh, me recuerda mucho a una época que pasé yo de, de mi vida deportiva y sé lo que es sufrir como está sufriendo él pero que ojalá vuelva porque yo creo que así lo deseamos y que todo vaya, que todo vaya bien ¿eh? es que recasco Xavi por todo y que nos veamos pronto, ¿vale? Agur, es que es casco Agur bye. Bueno, John y, y a todos vosotros, con esto finalizamos esta cuarta jornada eh, os emplazamos a la de mañana quinta, Agustán Elorriaga eh, bueno, pues eh, compartiremos con ella aproximadamente 45 minutos como lo hemos hecho hoy con Xavi y esperemos que sea pues, próspera como está siendo hasta ahora. Tenemos que pegarle el broche de oro a estas jornadas. Por lo tanto, John, echad itchaz, su leada. Es que ricasco Yoseba, es que ricasco Xavier, y es que ricasco Donori. a Rachel León, y Adiós. Vía Adiós. Adiós.